And I think bioethics, without its humanities base, is not a value proposition. Bioética hay que saber mucha ética. Y además, la ética es difícil. La ética hay que saber razonar, y para saber razonar hay que tener ciertas nociones de lógica, y yo veo eso poco. La ética nace en el momento en que un individuo duda y cuestiona la conducta establecida por la sociedad, intentando comprenderla y evaluarla desde la razón. Séneca ya decía que los humanos vivimos en dos comunidades, ¿no? La comunidad universal, la de toda la humanidad, y la comunidad local, que es donde hemos nacido. Toca una faceta de la persona que es esencial, que es la salud, la vulnerabilidad. Primum non nocere. En primer lugar, no hacer daño. La bioética aparece en el siglo XX cuando se cuestiona cómo se estaba realizando la investigación con los seres humanos y cómo eran tratados estos al enfermar. Y la libertad y la responsabilidad son dos palabras, dos términos que están en una calle de doble dirección o las dos caras de una misma moneda. No concebir a la persona solo como un ser autónomo, autosuficiente, racional, sino como un ser relacional que necesita al otro, que es dependiente del otro, y por lo tanto el cuidado es lo que articula éticamente esa relación. Kairos es el dios griego del tiempo. Simboliza el momento apropiado, la oportunidad para hacer algo importante. La bioética ha aparecido en el momento apropiado, ni antes ni después. Como es el reto de la enfermedad, también es el reto de las personas. ¿Hasta qué punto las puedes ayudar? ¿Hasta qué punto no has podido? En pocos años, la bioética se ha convertido en una disciplina con gran impacto, suscitando intensos debates públicos acerca del inicio y el final de la vida, sobre las aplicaciones de la genética o de la inteligencia artificial. Porque nos tenemos que poner de acuerdo personas que a priori no lo están, porque no podemos dar por supuesto que compartimos supuestos. Hay que convivir con la incertidumbre, hay que convivir con la duda y hay que hacerlo de forma positiva. Los problemas hay que abordarlos multidisciplinarmente, hay que escuchar el punto de vista de todos y entre todos llegar a las conclusiones, a las decisiones más prudentes, porque en definitiva, muchas veces en los problemas médicos no hay la mejor solución. A veces es la menos mala, la más prudente, y con eso nos tenemos que conformar. Actualmente, la bioética va mucho más allá de la biomedicina, y en sus debates participan científicos, juristas, filósofos y muchos más. La bioética no es solo la ética médica, es la ética de la vida. Esta es la historia del Kairos de la bioética. Wir wollen, dass dies Volk ein Fried lieben und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. En cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz
y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. El mayor piropo que gustaba de recibir Hitler era el de gran médico del pueblo alemán. En Grecia se pusieron las bases de la ética y de esa ética aplicada a la medicina, simbolizada con el juramento hipocrático. Aún hoy seguimos bebiendo de la tradición griega. Sin entender a Aristóteles o sin entender a los hipocráticos, es muy difícil entender nuestra tradición. Bueno, en Grecia hay un paso decisivo de lo que es el mito. Mito viene de una palabra griega, quiere decir, bueno, lengua, al final acaba en musa, ¿no? El mito es algo ficticio, algo que, sin embargo, de una u otra manera, sirve como ejemplar, como orientación vital. Claro, hay un corte tremendo, hay un corte en donde ya no se cree en esa ficción, podríamos llamarla religiosa, y se va a los hechos, a la fisis. Nosotros somos hijos de los hipocráticos, que fueron los primeros que interpretaron la enfermedad en términos de naturaleza y de alteración de la naturaleza. Y claro, el juramento hipocrático nace ahí. Y probablemente el juramento no es de Hipócrates, que, bueno, pues, que es algo que estaba dentro de una cofradía. Los sacerdotes, los médicos y los gobernantes forman ese rol y la forma de comportamiento durante siglos se ha regido por el juramento hipocrático. En el fondo lo que está diciendo es no se puede actuar de cualquier manera porque hay una serie de compromisos que se tienen con los pacientes y que implican, pues, por ejemplo, guardar la confidencialidad o intentar hacer el bien al enfermo o intentar no vulnerar determinados valores que se considera que son propios de la medicina, como intentar salvar la vida o preservar del mal al paciente. Evidentemente es una ética de deberes. La cuestión es que no son unos deberes solamente unos deberes, sino es la exigencia de excelencia al profesional. Hay en Aristóteles algo muy, muy importante, y es el concepto de salud, que en él está siempre presente. Es decir, no, la moral no está separada, por aquí va el cuerpo y por ahí va la moral, ¿no? Sino las acciones morales son acciones corporales. Toda la ética antigua, desde Aristóteles, no deja de ser una ética de la virtud y del carácter. Cuando Aristóteles nos dice que tanto el placer como el dolor invalidan para hacer un uso adecuado de la prudencia, está sentando las bases para que los 2.500 años siguientes no dejemos tomar decisiones a los enfermos. Los enfermos eran imprudentes por naturaleza, como decía Aristóteles. Galeno coge a lo que es la, bueno, la herencia de Hipócrates y fusiona la filosofía con la medicina. Tras pasar por Roma, la ética de los griegos se traslada a la Edad Media. En esta larga época se desdibujan los orígenes helénicos de la ética. Religión y ética se mezclan como si de una misma cosa se tratasen. Una costumbre que aún pervive. Es verdad que, sin embargo, durante la Edad Media con el cristianismo, buena parte de los valores que se defienden en ese juramento son afines, de alguna manera, a la ideología cristiana y, por tanto, se mantiene en ciertas escuelas esa idea de que hay que preservar la vida, de que hay que intentar no practicar determinadas acciones como abortos, eutanasia, cosa parecida. Es una edad en la que prácticamente se pierde la tradición griega. La llamada invasión de los pueblos germánicos arrasa en buena medida en el occidente con la cultura griega y con la cultura latina en buena medida. De tal manera que lo que queda es, pues, en los monasterios y tal, ¿no?
Claro, este ideal que digo de la hospitalidad, de la caridad, de la benevolencia, tiene que ver con los valores cristianos y, por tanto, hay una clara influencia de la religión, evidentemente. La ética médica, la ética del juramento y de los escritos hipocráticos se convierte en el modelo, en la Edad Media, no solo de la ética médica, sino de la ética de todas las profesiones. Tras la Edad Media, la modernidad abre las puertas a una nueva ética. Se comienza a reconocer la igualdad de todos los seres humanos, la igual libertad y dignidad de toda naturaleza humana. Sin embargo, la medicina continuaba sustentada en la superioridad y en la autoridad del médico. Entonces, en el siglo XVIII, la Ilustración renueva la ética pura, ¿no? Y todo esto influye en las profesiones y influye en medicina. La ética enfermera que se defendió inicialmente era una ética, pues como digo, de obediencia. Básicamente lo que había que hacer era asumir las órdenes médicas, cumplirlas de la manera más eficiente posible e intentar desarrollar también una serie de virtudes que yo diría que tristemente se asociaron también al género femenino, ¿no? Es decir, las labores de cuidado tenían que ver con ser una buena mujer y había una asociación entre ser buena mujer y ser buena enfermera. En el siglo XIX se suma definitivamente la enfermería como profesión de cuidado al enfermo. La británica Florence Nightingale crea el modelo de la enfermería moderna, girando en torno a una ética, a una forma de ser enfermera. Junto a la tradicional ética médica, aparecía una ética más centrada en el cuidado y en la proximidad al enfermo. Y Nightingale es una mujer que sí dio normas muy estrictas en unos cuantos libros y en su práctica profesional y dio lugar al nacimiento de la enfermería moderna. Entonces, ¿qué es lo que enfermería ha tenido que, digamos, despojarse a lo largo del siglo XX, ¿no? Esa relación de caridad, ese cuidado caritativo más asociado al cuidado de los demás, vinculado con una creencia religiosa, a cuidado profesional. En el siglo XX se derrumbaron las éticas tradicionales. Las revoluciones sociales y tecnológicas cambiarían la medicina para siempre. Y si la realidad cambia, la ética, para poder responder a los nuevos desafíos, también debía cambiar. Antes de la mitad de siglo estábamos en un modelo como bastante similar al que veníamos heredando del siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XX nos encontramos con un mundo absolutamente nuevo. The beginning of bioethics, the rights of patients. However, even though it was an important decision, it was only important in the 50s and 60s when other rights movements began to emerge in the United States, the civil rights movement, feminism, questioning of authority and hierarchies, and that led to the more modern era of bioethics, which was catalyzed, in fact, also by the atrocities of Nazi Germany. And the Nuremberg Code was another milestone, 1947, which articulated the rights of people in research. En los años 50, los 60, en cuanto a derechos civiles, los derechos de minorías que previamente habían estado oprimidas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo eso acaba llevando a la cristalización de una serie de derechos subjetivos, incluidos los de los pacientes, que empiezan a hablar con voz propia, ¿no? Se ve de algún modo la ética desbordada. ¿Por qué? Porque aparecen cantidad de problemas que son cualitativamente distintos a los de antes. Fue un desarrollo, yo creo, muy rápido, porque estamos hablando de unos 50 años, ¿no?, que han hecho que una disciplina que no existía se haya consolidado de una forma bastante sólida. La nueva ética aplicada a las ciencias de la vida se conceptualizó con el neologismo bioética, convertida en la nueva ética del siglo XXI. Cualquier cuestión científica o sanitaria que aparece plantea conflictos de valor a los que la bioética tiene que dar respuesta. Y en la COVID-19, para bien o para mal, ha traído a la superficie muchos problemas que estaban ahí, que se arrastraban. No es lo mismo aplicar niveles éticos en situaciones de normalidad que en situaciones de catástrofe absoluta. Me imagino en situaciones de catástrofe, pues las prioridades cambian, la capacidad médica cambia, en fin, todo cambia, ¿no? Vivimos una época en que la libertad, la autonomía de las personas está sacralizada y, sin embargo, ahí
se tuvo muy poco en cuenta, ¿no? ¿Cómo querían ser tratadas esas personas? Tu decisión individual puede estar poniendo en brete al resto, ¿no? Con lo cual, la libertad individual tiene unos límites. Se tienen que tomar decisiones que restringen derechos, que tienen que ser proporcionales y que tienen, bueno, pues que ser garantistas con estos derechos que se están restringiendo, pero nunca llegar a anularlos, ¿no? Sin embargo, los problemas bioéticos no son problemas exclusivos de los sanitarios ni de los científicos. Son problemas que afectan a todos los ciudadanos, por lo que es necesario escuchar y hacer partícipes a todos los afectados. ¿Qué ocurre cuando tienes una enfermedad o cuando te llaman y te dicen, oye, ojo, Entonces empiezas a pensar en cosas fundamentales, que son las que no les das normalmente cuando estás, fumas, bebes. Pues me daba por pensar, sentimiento trágico de la vida, en la gente que mira el teléfono y sabe que no le va a llamar nadie, porque no tiene a nadie. Poco después, se enterraron a 50 personas que nunca había reclamado a nadie. Horroroso, ¿eh? Cuando eres joven y crees que eres inmortal, nunca piensas en esto, nunca piensas que te va a llegar eso, ¿no? La COVID-19 no únicamente es una cuestión de modelos matemáticos, no es únicamente una cuestión de epidemiología, tiene componendas, por supuesto, económicas, pero también tiene componendas psicosociales. Se ha comprendido, como estoy ilusionado en ver que la solidaridad en esta pandemia pues se ha visto como una necesidad. Es decir, que la fraternidad entre los humanos que estamos viviendo ahora pues es necesaria para salir adelante y para no destruir muchas cosas que se han construido, como la sanidad pública, ¿no? La pandemia por COVID-19 ha sacudido nuestras vidas. Se ha producido una emergencia sanitaria, pero también una emergencia ética. We're going to make a decision and hopefully it's going to be the right decision. I will say this, I want to get it open as soon as we can. That's a question that we still have. Is this the tip of the iceberg or is this half the iceberg or three quarters of the iceberg, what we have seen to date? ¿O aprendemos algo de esta pandemia? ¿O vendrán otras peores? Por tanto, en la pandemia teníamos que hacer esto. Teníamos que también priorizar en función de varios factores, ¿no? La comorbilidad, qué expectativas de supervivencia, con calidad de vida tenía esa persona frente a otra. La edad también tenía que ser un parámetro, tenía que serlo no por edad como tal, sino por todo lo que lleva asociada a esa edad con patología previa. O sea, que lo que estábamos diciendo es hacer lo que ya sabemos hacer, pero hacerlo en un contexto de emergencia, de escasez de tiempo y de mucha incertidumbre. Se ha planteado como que desde los médicos decidían quién debía, por ejemplo, a quién debía ponerse un respirador o no, pero no se ha dicho nada sobre la posibilidad de que hubiera enfermos que dijeran, mire, yo prefiero que a mí no me lo pongan. Con más pena, no ha sido tanto el triaje, como esta necesidad de distanciamiento con los pacientes, que me parece que sí que ha producido un shock a los pacientes, a las familias y a los profesionales. Yo es que no veo el camino. Como se descubra una vacuna, el egoísmo de los seres humanos se va a despertar y me imagino que el país que lo descubra tendrá la tentación de ayudar a sus propios ciudadanos. Más complicado es pensar qué se hace con los que no se quieren vacunar. Siempre hay un colectivo antivacunas que no creen en ellas, que creen que tienen unos efectos secundarios muy nocivos y que hasta ahora hemos balanceado eso y como el colectivo antivacunas era minoritario, pues el colectivo amplio vacunado protegía al resto. Pues a mí me parece que exigir la vacunación obligatoria va a caer en un error en nombre de la eficiencia de la salud pública y poblacional. ¿Por qué? Porque tú puedes conseguir que la gente haga, pero no que quiera hacer. La bioética tiene detrás una tradición, pero debe ir acompasada con su tiempo. El tiempo de la bioética, cuando se presenta su kairós, en realidad es reciente. Se presenta con las investigaciones humanas llevadas a cabo en el siglo XX.
La bioética responde a una forma de llevar a cabo los ensayos clínicos absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético. Ningún comité de bioética actual aprobaría las investigaciones de Jenner que demostraron la efectividad de la vacuna para prevenir la viruela. El problema que ya venía dándose desde primeros de siglo de cómo hacer investigación con seres humanos de una manera ética. Si se necesitaban regulaciones, si se podía dejar a los investigadores que se regularan solos, que es lo primero que se pensó, o se necesitaban unas leyes y unos códigos que regularan estrictamente la investigación con seres humanos. Hasta hace pocas décadas se investigaba sin tener en cuenta los daños que se podían producir en personas vulnerables. La ciencia estaba por encima de cualquier consideración. Era la respuesta a todo. Se sabe que se hacía en Estados Unidos, en Suecia y en una serie de países en que se utilizaban o a los pobres, o a los gitanos, o a los negros, o aquellos para, precisamente para hacer experimentos en la guerra. La investigación con seres humanos durante la época nazi supone un hito impresionante en el desarrollo de la bioética. Nos hacemos conscientes por primera vez de lo que los médicos somos capaces de llegar a hacer mal. Desde Auschwitz todo es distinto. Es decir, hay una marca, hay una marca en la humanidad que hace que las cosas tengan que verse de manera distinta. Pero no fue suficiente. Se hizo el Código de Nuremberg a partir de los juicios, pero se siguieron haciendo investigaciones haciendo auténticas barbaridades. No pensemos que Auschwitz fue el final de las barbaridades en la investigación con seres humanos, ni muchísimo menos. Luego tuvimos evidencias de lo que se estaba haciendo en los años 60, finales de los 60, primeros de los 70. Y ahí volvieron a salir investigaciones que se estaban haciendo en Estados Unidos, como la investigación de Willowbrook para la hepatitis con niños deficientes mentales. A finales del siglo XX, se comenzó a cuestionar si la investigación era más importante que las personas investigadas. Porque si la ciencia era ciega a la ética, algo estaba fallando. The Tuskegee syphilis study, which began in 1932, and as your listeners will know, it was a study of African American men, some 400 plus African American men down in Tuskegee, Alabama, and these men were part of a trial, like many things that start off with a good intent that go bad because of a lack of self-reflection. And then what happened was in late mid-40s, right after World War II was about to end, penicillin became available domestically. It was available during the war, but it became available for people in a civilian status. And because these men had been deprived without their knowledge of the heavy metals that didn't work, they were continually denied of the penicillin. Cuando el New York Times pone en portada el estudio de Tuskegee, eso supone una convulsión de la opinión pública. ¿Qué ocurre? Pues que se crea la National Commission. Es decir, cuando el gobierno de los Estados Unidos no sabe cómo abordar el problema, nombra unos comisionados a los que les pregunta cuáles tienen que ser los principios éticos básicos para hacer investigación moralmente adecuada, correcta, con seres humanos. So today America does remember the hundreds of men used in research without their knowledge and consent. We remember them and their family members. Men who were poor and African American. Without resources and with few alternatives, they believed they had found hope when they were offered free medical care by the United States Public Health Service. They were betrayed. Medical people are supposed to help when we need care, but even once a cure was discovered, they were denied help and they were lied to by their government. Our government is supposed to protect the rights of its citizens. Their rights were trampled upon. 40 years, hundreds of men betrayed, along with their wives and children, along with the community in Macon County, Alabama, the city of Tuskegee, the fine university there,
and the larger African-American community. The United States government did something that was wrong, deeply, profoundly, morally wrong. It was an outrage to our commitment to integrity and equality for all our citizens. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone. But we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Y eso hace que la comunidad científica internacional tenga que empezar a poner el punto de mira en cómo se estaba haciendo investigación con seres humanos hasta entonces, ¿no? No solo eso, sino que después, pues, hubo un anestesista famoso de Boston, ¿no? Henry Beecher, que luego fue catedrático de anestesia allí, que hizo una publicación muy llamativa acerca de muchos estudios norteamericanos que habían cometido flagrantes errores éticos en su diseño a lo largo de la década de los 50 y los 60. Seguíamos utilizando la medicina y seguíamos utilizando a los enfermos para cumplir con nuestros intereses. Personas que justificaban lo que hacían de una manera utilitarista, eso sí, practicaban una ética utilitarista en el fondo. Actualmente la investigación con seres humanos está muy regulada. Contamos con normas y comités que vigilan para que se cumplan unos mínimos éticos, para que la investigación sea éticamente aceptable. La persona que quiera participar en cualquier tipo de investigación tiene que ser conocedora de todo lo que implica y preste un consentimiento real. Un principio de beneficencia en el cual, pues bueno, hay lo que fundamentalmente tenemos que sopesar esos riesgos-beneficios a la hora de participar en dicha investigación, en el que siempre tiene que ser mayor el beneficio que el posible riesgo a la hora de participar, y ese principio de justicia que actualmente pues también sigue siendo uno de los principales matices que se tiene que remarcar en cualquier tipo de investigación. Es decir, el hecho de que empecemos a pensar que los pacientes tienen derecho a tomar decisiones significa reivindicar lo que vamos a llamar la autonomía, es decir, la capacidad de autogobierno, de tomar ellos mismos sus propias decisiones. Cuando se trata de tomar decisiones que involucran valores, que no son solo decisiones técnicas, parece absolutamente necesario preguntar al protagonista de la enfermedad o de la lesión o de la disfunción que se esté produciendo, y que es el propio paciente. Hoy en día no hay ningún ensayo clínico que no estén haciendo estudios genéticos que ni tan siquiera los diseñaron para ellos, pero te hacen firmar una crucecita en que van a tomar determinaciones genéticas que después, aunque la ley obligue a informar, nadie informa. Pues sería involucrar al ciudadano, al afectado, al paciente, al participante, al que dona muestras desde el principio, en la concepción de los proyectos, en el seguimiento y en el acceso a los resultados. Por esto es por lo que tiene que haber comités de investigación, porque todas y cada una de las investigaciones deben ser revisadas en su detalle. Los comités de ética de la investigación tienen que analizar de manera previa y preceptiva los proyectos de investigación para que tengan lugar, ¿no? Y además están no solo establecidos desde el punto de vista ético, sino que tienen una regulación legal. La investigación biomédica está íntimamente unida a la asistencia sanitaria, por lo que todos los debates bioéticos en investigación se han trasladado a la práctica asistencial, desde el paternalismo médico hasta los conflictos éticos que han aparecido al manipular y decidir sobre la vida y la salud de las personas.
digamos, el paternalismo antiguo sería un paternalismo infantil, donde se trata al paciente como un niño pequeño y no hay que contarle absolutamente nada, y a partir del siglo XVIII, XIX, empezamos a ver que la cosa va evolucionando y hablamos de un paternalismo juvenil. El paciente puede ser informado, pero en caso de tenerle que dar una noticia muy luctuosa, es preferible que el médico se quede a un lado y sea otro el que se la dé. American bioethics began in 1914 in the United States in a court decision at my hospital. It was called Schloendorf versus the Society of the New York Hospital. And Mrs. Schloendorf came to the hospital with a pelvic mass, and she agreed to have an examination under anesthesia, just an examination. And the doctor, Louis Atterbury Stimson, who was the father of the Secretary of War during the Roosevelt administration, who was a surgeon, did a hysterectomy. The hysterectomy was complicated by embolisms to her fingers, and she was a guitar player. She came to New York after the 1906 earthquake in San Francisco. In any case, she sued the hospital, she sued Dr. Stimson, and the case went all the way up to the New York State Court of Appeals, which is the highest court in New York State. And Benjamin Cardozo, who was in fact a Sephardic Jew, descendant of the Sephardic Jews of Spain, decided in 1914 on appeal the first informed consent decision. Pero el peso del paciente muchas veces está relegado o pasa a un segundo lugar porque la información que tiene no es adecuada, no es suficiente, los términos que se emplean técnicos son muy altos y muchas veces el paciente ni siquiera entiende esa información que se le da. Es verdad que todavía existe, yo creo, una idea de ese paternalismo, esa conspiración del silencio, que yo creo que va quitándose, pero todavía hay ciertas reminiscencias, ¿no? De que hay pues familiares que todavía quieren conservar esa información para sí, no compartirla con el paciente. La familia te pide al profesional que no le comuniques el diagnóstico por un sentimiento de que no sufra más. Antes de informar, debes informarte en parte de la necesidad de información que tiene el otro. Es otro yo que tienes delante y que sabes que te va a poder entender y es más, da, y si no te entiende te dirá, bueno, no estoy de acuerdo, pero es hablar con alguien que te merece mucha confianza y mucho respeto. La relación entre enfermera y médico, bueno, pues siempre ha estado supeditada también al género, ¿no? El hecho de que el médico fuera una profesión que estuviera relacionado con el hombre también ha condicionado mucho ese tipo de relación, sobre todo vista con el afán paternalista, no solamente del profesional médico como protector del paciente, sino como protector y controlador del resto de profesiones sanitarias. Pasamos de unas relaciones más jerárquicas, más verticales, digamos, entre el médico y la enfermera, a unas relaciones más democráticas, más horizontales, en donde, bueno, pues hay que intentar tomar decisiones compartidas en un trabajo en equipo. Muchos problemas bioéticos aparecen en la fase final de la vida humana, cuando valores como la libertad o el bienestar cobran más importancia. Con Karen Quinlan, ¿no? Que es una joven que queda sumida en una situación de coma al consumir alcohol con barbitúricos en una fiesta, la encuentran sus amigos, la reaniman y la llevan al hospital ya en una situación de, pues bueno, de daño cerebral importante. Y son los padres, después de evolución de meses y demás, en el que se les informa que no va a mejorar, quienes solicitan a los médicos que por favor le retiren las medidas de soporte vital, puesto que estaba conectada a ese ventilador, ¿no? A esa ventilación mecánica. Well, I don't know if it's been worth it or not. The situation is still the same. It's still with us. The court hasn't really helped us one bit, not the decision. Hasn't helped us at all. We still have this thing with us every day, the same situation. Karen's in the same condition. You just feel very helpless, you know. There's nothing else that we can do. Actually, the bringing it to the court wasn't a situation of win or lose, because in a situation such as this, there's just nothing to win. Regardless of the decision that the judge would make, we would always be the losers because we're losing Karen regardless.
Ahora tenemos individuos intubados, conectados a un respirador en muerte cerebral. ¿Qué hacemos con el individuo muerto? Hay que dar respuestas. Los filósofos estaban acostumbrados a decir, pues mire, no lo tengo muy claro, permítanme ustedes un par de siglos para que me aclare los conceptos y ya les daré una respuesta. La población en general y las familias en particular tienen la sensación de que tenemos que hacer y hacer y hacer. No entienden a veces que les digamos que no podemos hacer más en el sentido de que es deseable no prolongar el sufrimiento de un paciente. No sabemos cuándo realmente ese tratamiento empieza a ser fútil, ¿no? Y sobre todo no le comunicamos al paciente las distintas posibilidades para que se pueda incluir antes ese abordaje paliativo. La mayoría de los hospitales son sitios donde la gente lo pasa mal, ¿eh? O donde en la mayoría de los casos se pasa mal y hay que ser consciente de ello, ¿no? Pero tiene que ser una sonrisa abierta, ¿no? Una sonrisa que le permita al profesional que sea decir, oye, mira, yo estoy aquí, no sé muy bien hasta dónde voy a poder acompañar este camino, pero si tú quieres, yo estoy aquí y te acompaño. Cuando las máquinas ya no están produciendo ningún beneficio para el paciente, sino lo que estamos haciendo es prolongar su sufrimiento y su agonía. Estoy rodeado de gente que defiende la vida en abstracto. No estoy de acuerdo. Mi madre sufrió una agonía de 19 días con 99 años. Cruel, ¿por qué? Surgen las órdenes de no reanimar para intentar evitar daños que puedan ser susceptibles de una mala calidad de vida o que el enfermo pueda tener secuelas importantes, ¿no? Si un médico cree que no se debe aplicar a un paciente ni se debe acelerar el proceso de muerte, a pesar del sufrimiento que tenga el paciente, pues yo creo que esa objeción de conciencia tiene que aceptarse como válida. Es decir, no creo que esté obligado por ley a cumplir ese tipo de temas. Lo que me preocupa más es que haya pasos atrás. Se han hecho muchos pasos adelante, la bioética ha ayudado mucho a hacerlos y tengo miedo que estos pasos atrás se hagan. Por ejemplo, en la ayuda al morir, que me parece que se ha hecho pasos adelante fundamentales. Al comienzo de la vida humana también aparecen muchos conflictos éticos, cada vez más numerosos y difíciles de resolver. El origen de la vida humana, hasta dónde, cuando se desarrolla la anticoncepción, por ejemplo, hormonal, la reproducción asistida como forma de dar salida a las parejas con dificultades, todo esto genera también interrogante, cuando empieza la vida humana, ¿podemos intervenir ahí? ¿No? Pues en general la posición a favor de la vida es que la vida biológica tiene un valor que es esencialmente supremo, y que por tanto no hay otros valores que puedan ser de suficiente peso como para que la pérdida de una vida biológica sea un curso de acción que sea razonable tomar. Mientras que en el otro campo de batalla la gente lo que defiende es que puede haber muchos otros valores que efectivamente pueden hacer, valores que puedan ser de elección personal, de preferencias religiosas, incluso valores económicos, en fin, una multitud de valores que pueden hacer que en un momento dado el valor vida biológica no sea el más importante y por tanto sea susceptible de ser lesionado en un conflicto. You have to show respect to cultural diversity, but there is something which is more important, which is the right of human being. Hemos llegado a más acuerdos al final de la vida por cuestiones prácticas, por ejemplo, necesitamos órganos para trasplantes y hemos tenido que definir la muerte encefálica, la hemos redefinido, se han hecho leyes por una cuestión práctica. Pero todavía no tenemos ese mismo acuerdo, por ejemplo, en el inicio de la vida. La bioética va más allá de la investigación y la asistencia sanitaria. Una de las principales cuestiones morales que afectan a la bioética es determinar cómo distribuir un bien tan preciado como es la salud. Así como yo creo que de autonomía ya hemos hablado mucho, de justicia creo yo que todavía hemos hablado poco. I think issues of justice, equity, access to care, sustainability are issues that really have been underdone. Yo no tengo ningún problema en pagar impuestos si luego tengo una atención clínica y sanitaria de calidad, gratuita y universal, ¿no? Y en ese sentido, claro, la universalidad también responde a todas esas personas que no tienen papeles.
¿Podemos dar sanidad universal a todo el mundo que viene por aquí? ¿Podemos hacer trasplantes a troche y moche a cualquier extranjero que quiere trasplantarse un riñón en España o un hígado? ¿Tenemos que financiar la sanidad a todo el mundo o no? ¿Cuál es el límite? ¿Y cómo vamos a mantener, con qué dinero vamos a poder mantener esa explosión de gastos que se produce porque las demandas sanitarias son crecientes y queremos darle asistencia a todo el mundo en condiciones de igualdad? El principio de la justicia se ha desarrollado poco en el campo de la bioética, ¿no? Hoy, a mí yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el mundo actual es el de las grandes desigualdades, ¿no?, que revierten en una falta de equidad a la hora de proteger a las personas, redistribuir la riqueza, y dentro de todo esto está la redistribución de la salud. Los dos extremos que creo que debemos evitar es la homogeneización y la arbitrariedad. La homogeneización es que todo el mundo piense igual. A mí me gusta recordar aquello de si todo el mundo piensa igual es que alguien no piensa. Pero tampoco la arbitrariedad de mala suerte si te ha tocado en este hospital o en este otro porque han hecho un tipo de políticas u otras, ¿no? Yo creo que los distintos modelos de atención sanitaria desde luego juegan un papel crucial en cómo se abordan los problemas, ¿no? Y de hecho también probablemente en qué problemas aparecen. Saber que ahora mismo los recursos económicos en el ámbito sanitario no dan de sí es una realidad, ¿no? No hay que esconderse bajo una hipotética sostenibilidad. Lo que aquí ocurre es que la economía tiene un papel muy importante, evidentemente, y ha de ser amparada, yo creo, en principios éticos. Junto al adecuado diseño de los sistemas sanitarios, el principio de justicia obliga también a vigilar si hay terceras partes que interesadamente puedan amenazar la correcta distribución de los recursos sanitarios, algo cada vez más difícil de controlar. Tradicionalmente, cuando se analizaban estas cuestiones, ¿no?, para ponderar derechos e intereses en juego y encontrar un equilibrio, pues el entorno estaba más controlado, ¿no? Pues la industria farmacéutica o la industria biotecnológica, ahora mismo también el potencial que tiene todo el sector alimentario, ¿no? Pero ahora la cuestión se complica. Es un mercado, y es un mercado en el cual el prescriptor es el objetivo de la industria farmacéutica, no es el paciente. Lo importante es tener conciencia de que estamos influenciados por esas terceras personas que quieren sacar un rédito de su actividad, pero los médicos debemos ser conscientes de que nuestra profesión va un poco más, que va más allá de sacar nuestro beneficio propio, ¿no?, que queremos algo más. Me preocupa muchísimo la confianza en la institución científica, muchísimo. Y para confiar en la institución científica hay que ser transparentes. Porque la declaración de conflictos de intereses es una tontería, que la gente dice, ay, yo declaro mi conflicto. Oiga, es que está usted diciendo que este fármaco es buenísimo, pero es que está usted recibiendo 3 veces más de lo que cobra usted del Sistema Nacional de Salud en sus nóminas porque le están pagando la industria farmacéutica. Y usted ya no es alguien neutral a la hora de decir esto. Identificar dónde está, en el ámbito de la investigación biomédica, esa investigación puntera, esa investigación que vale la pena, que va a revertir en la ciudadanía y en la sociedad, de lo que serían pues, otro tipo de, ¿no?, de iniciativas o acciones pues, que responden a intereses particulares. La bioética nació como respuesta a la revolución tecnológica. Pero esta revolución no tiene fin y obliga a que la bioética se tenga que renovar y construir al ritmo que marca la técnica. Y Potter dijo, bueno, pues hay que establecer un puente entre los avances técnicos y los avances en la reflexión ética, porque si no, se puede producir pues, una crisis fatal para la propia humanidad. Aunque no lo creamos, aunque creamos que nosotros dominamos todo, la técnica nos está desbordando. Primero, nos está manipulando. Ahí claramente se nos puede manipular y se nos manipula, ¿no? Y tercero, se nos coloca en el riesgo de olvidar que en la vida hay que pensar. Y que hay que pensar o intentar pensar con un sentimiento crítico
profundo, ¿no? So it's going to be a dance, you know, with technology, and then always appreciating that technology is a remedy, but it's never the answer, and that numbers are not values. Más importante que el uso de las nuevas tecnologías puedan ser los problemas que vienen en relación con el desarrollo que hemos tenido de investigación y manipulación genética. Ya, yo creo que en los próximos años veremos grandes avances desde la perspectiva de la edición de genes, de cómo modificar el ADN y con qué fines y con qué objetivos. Este es uno de los retos. Si nos quedamos en el límite de la aplicación del conocimiento de la genética para evitar enfermedad, discapacidad y curar enfermedades o mejorar calidad de vida, o traspasamos la línea roja de aplicarlo a la mejora, a la preferencia, a la elección de caracteres que nos parecen deseables o que no, quisiéramos para nuestra descendencia, por ejemplo. O sea, ya tenemos el tema de la CRISP y toda la modificación genética. No, bueno, hagamos una moratoria, vamos a pensarlo, vamos a prepararnos, vamos a pensarlo. No, es que ya está aquí. Y nos podemos poner de acuerdo más o menos en la modificación genética, pero en el tema de los algoritmos, en el tema de la cesión de datos, el tema de la telemedicina, ¿no? ¿Qué tipo de terapias? Esto es un tema que está ya aquí, ¿no? ¿Qué tipo de terapias grupales, individuales? Pues no hace falta que el paciente se desplace, no hace falta que tal, pues con una llamada, con una no sé cuántos, lo podemos suplir, ¿no? La relación clínica, que ha empezado a ser, creo yo, bastante telemática, ¿no? Eso seguirá siendo así y habrá que ver si es bueno o es malo que siga siendo así. Me parece que el diálogo interpersonal requiere una presencia, no solo la exploración del abdomen, claro. Now we know that people who appear vegetative, they can be misdiagnosed, they can have changes in state, they can respond to drugs, etc. They can, on scanning, right? I could put you into a brain scanner and say, imagine walking through your house, imagine playing tennis, imagine disaggregating words that are similar, and the areas in the brain that are responsible for motor activity, for spatial orientation, for language use, light up. So you're not in the wakeful, unresponsive category of the vegetative state. So what do we do with that? So technology has made something that was seemingly true now an inconvenient truth. Con el avance tecnológico, con el progreso, con la innovación, con las nuevas tecnologías que evolucionan tan rápidamente, el principio de precaución se ha aplicado al ámbito sanitario. Y se ha aplicado porque el acto médico se ha complicado, es cada vez más complejo. Bioethics need to become familiar with the technology and at the same time never forget the values which should inform how we deal with all these innovations. Modificación genética, telemedicina, big data o neuroética son realidades con las que convivimos. Pero el futuro nos depara nuevos retos difíciles de afrontar. Un futuro que tenemos ya delante y que nos puede hacer soñar o quién sabe si tener pesadillas con un nuevo humano. Vamos a ver una revolución tecnológica que no tiene límite. Y es ahí donde el tema de la calidad ética influye de una manera especial. Es decir, al final el pensamiento ético es un pensamiento que siempre está abierto, siempre está por hacer, siempre vamos a tener que enfrentarnos a nuevos retos. Y por tanto tenemos que ir atisbando cosas que van a venir. La inteligencia artificial o los presupuestos poshumanistas, es decir, mil cosas que seguramente ahora nos parecen un tanto ciencia ficción, pero que poco a poco van entrando en nuestra sociedad. ¿Qué duda tiene que la inteligencia artificial va a acabar triunfando? El tema de la robótica está mejorando cada vez más. Hay gente que ya empieza a pensar que los robots pueden tener incluso cierto tipo de sentimientos. Yo todavía eso lo dudo, pero en fin, hay gente que lo afirma ya categóricamente, ¿no? La profesión sanitaria es humana de per se y eso yo creo que no puede ser sustituido por una máquina. Y yo creo que muchas veces una patología más o menos banal va a ser respondida por esas aplicaciones, lo cual va a liberar la carga asistencial al sistema. Y por otra parte, o sea, esos algoritmos también tendrán que tener esa prudencia de derivar
a los pacientes cuando vean que la situación es más compleja de lo que están vertiendo, ¿no? Porque dentro de la inteligencia artificial también van a surgir nuevos conflictos, ¿no? Porque ¿dónde cae la responsabilidad de un mal diagnóstico de una aplicación, por ejemplo? That responsibility is what regulates the space and creates professionalism. Can a computer have professionalism? Can a computer have values? If we program it, is it the programmer who's responsible for the mammography that's misread? So the question is, how do we negotiate? How do we integrate these amazing tools with human responsibility? Debería de haber una persona responsable de supervisar la actuación de estos robots, de estas máquinas que hacen los diagnósticos, y que esa persona es la que, en todo caso, debería asumir la responsabilidad de supervisar al final que la labor que se está haciendo es la correcta. Es decir, tenemos que distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, también en inteligencia artificial. No podemos aceptar la inteligencia artificial sin más. Tenemos que plantearnos y resolver conflictos éticos importantes. Estas tecnologías, ¿cómo van a cambiar la manera en que vivimos y, sobre todo, quiénes somos o quiénes queremos ser, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre el ser humano y la máquina? Ahí es donde yo creo que está ese problema de identidad humana. Hablar de una humanización de la sanidad, de un movimiento más humanista, entiendo que lo que tiene que recoger es la nueva pregunta de quiénes somos, cuál es nuestra identidad humana ahora en el siglo XXI y qué proyección tiene a futuro. Claro, hay un minuto donde la biología molecular, la inteligencia artificial, la nanotecnología va a plantear efectivamente hasta dónde llegamos, porque científicamente va a ser posible llegar a la creación de, no sé si vida humana tal cual, pero digamos que los desafíos van a ser sustantivos en términos éticos. Dicen algunos, que yo creo, los futuristas, los inmortalistas, que podemos estar ya en ellos, en que haya una modificación del ser humano, plantearse seriamente si estamos dispuestos a modificarnos robóticamente, cyborg con cyborg, con inteligencia artificial, con biología sintética, es decir, una verdadera antropología. Si en algún momento consiguiéramos esa inmortalidad o ese superhombre nietzscheano que es el transhumanismo del siglo XXI, ¿dejaríamos de ser hombres? Esta sería una pregunta a plantearnos porque estaríamos eliminando un rasgo de nuestra propia definición. Yo creo que el problema fundamental de la bioética es que no sabemos qué es un ser humano. ¿Qué es un ser humano o qué va a ser un ser humano, ¿no? Y por tanto eso es un desafío muy complejo, porque no es que tiene un cuerpo y una personalidad y un no sé qué. Todo esto requiere, por nuestra parte, volver a analizar nuestra circunstancia, volver a preguntarnos quiénes somos, cómo somos y qué queremos ser. El kairos es el momento en que sucede algo importante, un lapso indeterminado que no se puede desaprovechar. Eurípides decía que Kairos es el mejor guía en cualquier actividad humana. La bioética ha aparecido en el momento apropiado. Hasta ahora ha aprovechado su oportunidad. Está por ver qué hará con el tiempo del mañana. La bioética ha sido el intento de introducir en medicina una ética de nuevo cuño. Dudar es un oficio humano muy bello y saber dudar es estupendo. Y eso lo que hace es rebajar los sentimientos dogmáticos que hay en las sociedades y nos hace más humanos y nos hace más, en mi opinión, convivenciales. Ningún problema es independiente del resto. Que ningún problema puede entenderse al margen de todos los demás problemas. Si se ha reflexionado bien, si se ha tomado la decisión viendo las razones de la decisión, entonces se puede responder de ellas y no hay que tener miedo a que se le pregunten después. La riqueza del debate bioético es que parte de sociedades plurales
y quiere mantener esas sociedades plurales. El pluralismo es un valor. Tenemos una sociedad con muchos derechos, con deberes también, evidentemente, para garantizar esos derechos, pero no sé hasta qué punto estamos educados o preparados para ejercerla. Todo esto de lo que hablamos, que son valores y que son necesariamente tienen que impregnar al sujeto ya desde su formación más básica. Cada época tiene que hacer su ética. ¿Por qué cada época tiene que hacer su ética? Pues porque los problemas son distintos. Y las respuestas tienen que ser distintas, ¿no? Y entonces habría que decir que esta época tiene que hacer su ética. Pero la ética de esta época será bioética, es la ética de la vida.